La siguiente narración incluye datos muy concretos sobre mecanismos de contacto no propios. Son el producto de iniciativas interdimensionales fuera de nuestro control individual. El límite entre la ficción relativa y la realidad comprobable es muy fino y siempre depende de la comprensión de quien ingresa en esta información sensible con su mente abierta a la novedad. Aunque sea poco menos que increíble. Retomo lo expresado en el anterior audiovideo. Los comentarios acerca del no regreso por parte de quienes habrían intentado penetrar la cueva me intrigan, pero no poseo una confirmación en cuanto a nombres y fechas, por lo que intuyo más bien un intento de impedir la presencia de curiosos y aprendices de investigador por parte de quienes administran el sitio. Sin pretender una conclusión definitiva, no suena tan descabellado. Siempre se tejen historias fantásticas cuando de misterios irresolutos se trata. Y este paraje cuenta con un prolífico historial al respecto. Dichos misterios provocan intentos de resolución en manos de muchos curiosos, pero los resultados brillan por su ausencia. Algún que otro testimonio basado más en la imaginación de quien lo narra que en la verosimilitud del hecho, al menos para mi olfato investigativo. Mi camino hacia el indicado y aún invisible portal se complica a medida que la oscuridad avanza. El pastizal pierde altura, pero no tengo una clara visión del rumbo a seguir. Lo destacable es que a medida que la luz solar desaparece, mis ojos comienzan una notable adaptación a la oscuridad, permitiendo observar la silueta serrana en su límite visual con el cielo estrellado. Quisiera dejar expuesto que para ingresar a este sitio existe un camino que se inicia en la Ruta Nacional 226. Es un acceso privado utilizado para senderismo, caminatas preorganizadas por grupos especializados en dicha forma deportiva. En mi caso, estoy ingresando a campo traviesa por un área no identificada, circunstancia que derivó en un mayor tiempo para arribar a la ladera sudeste. Sinceramente, perdí la noción de tiempo real mientras caminaba. Eran como lapsos, etapas. Seguramente fueron varias horas, pero mi noción de ellas está borrosa. Las características de la sierra en cuanto a su altura indican una máxima de 213 metros con diferentes dificultades de escalado. En cuanto a mi información respecto al supuesto portal, la misma indica que se encuentra a no más de 50 metros de altitud respecto al nivel del mar. No logro detectar el brillo fosforescente, si así se lo puede denominar. Sí percibo un suave sonido en repetición armónica, el cual intento registrar con mi grabador digital, pero al reproducirlo predomina ruido y no se detecta dicho tono, al cual identifico como la nota La. Mi linterna vincha no posee la capacidad lumínica suficiente para hacer visible el entorno por el que camino. De hecho, consta de dos tipos de luz: una puntual y potente, con un ángulo cerrado de proyección, y otra más expansiva, que permite observar el entorno
de forma más amplia. Esta segunda es la que normalmente utilizo, puesto que requiere menos gasto de batería. El preciso límite entre el terreno llano y la primera formación rocosa me obliga a decidir seguir o replantear decisiones. No observo dificultad extrema para trepar. Escalo unos 3 metros y aparece ante mí una superficie plana de aproximadamente, a ojo por supuesto, 3 metros de ancho por 2 de profundo. La pared de roca que conforma el fondo de dicho plano sigue vertical, pero insinúa la forma de una especie de tallado muy preciso en la contextura de su superficie. Diría magníficamente plana. De ser verdad que dicho mencionado portal se encontraría a aproximadamente 50 metros por sobre el nivel del mar, considero poco menos que imposible seguir trepando ante lo dificultoso de ese escalado sobre una superficie absolutamente plana. Pero sigamos. Mientras, el suave tono armónico en la sigue llegando a mis oídos, aunque a pesar de lo llamativo, no considero su presencia fuera de la vibración del lugar. Un hecho realmente curioso. Me atrevería a decir que dicha vibración surgía de la misma roca, pero no podría confirmarlo fehacientemente. Todo se trata de sensaciones. Por otra parte, comienzo a analizar mi actitud de llegar a este lugar sin el equipo necesario para acampar, sin agua ni alimentos y sin haber avisado a nadie de este intento, al que ahora comienzo a definir como ciertamente riesgoso. Pero la atracción es muy fuerte y me indica continuar confiado. Algo realmente llamativo. Decido sentarme en la superficie plana, dando la espalda a la pared, y descansar un poco. Por un momento, el tono desaparece, pero inesperadamente se intensifica poderosamente. Siento que pierdo la conciencia, y de hecho ocurre. Cuando reacciono, sin noción del tiempo transcurrido, me encuentro transmutado en mi cuerpo piloto de Alfa 21. El intenso tono ha desaparecido y una especie de nube blanquecina se observa claramente sobre la roca vertical. Posee una especie de ondulaciones, pero asume el rol de una pantalla luminosa, por así decirlo. Desde su interior, una figura marcadamente alta se va conformando. Su rostro se encuentra oculto por una capucha notablemente grande. Conformada lo que creo es una imagen, me percato que la superficie de roca se amplió notablemente, siendo su dimensión de varios metros, como si se hubiese estirado. Quedo de pie inmóvil y expectante. El ser denota una altura superior a 2 metros. Se descubre el rostro quitando la capucha y, sorprendido, me encuentro en presencia de un reptiliano blanco. Me observa atentamente. Levanta su brazo derecho. No logro verlo completo, pues lo tapa una amplia manga de su, llamémosla, túnica. Inmediatamente recibo pasivo un mensaje telepático.
He reconstruido en laboratorio de sonido una voz similar a la que resonó en mi mente durante ese encuentro. Provenimos del ADN de la fuente original. Somos parte de la energía primigenia correspondiente a la madre y el padre cósmicos. Somos los creadores de las mallas de realidad que hoy se viven en el universo cercano. Este ADN primitivo, el reptiliano, se ha polarizado en luz y oscuridad en el mencionado universo. Con esa misma potencia se pueden crear otras mallas de distorsión, deformidad del campo original del universo, que no se encuentran en unidad al poder del amor universal. Cuando alguien se refiere a mi raza, las personas humanas sienten temor a la energía que emitimos, puesto que se desconoce su origen de luz. Proyectaremos muy pronto, considerando el tiempo que los rige, una energía elevada, muy prístina y poderosa, que comunicaremos a través de 33 portales, los que servirán para activar y recordar en nosotros la luz de nuestro ADN reptiliano y llevarlo nuevamente al diseño original o programa maestro original, el cual nos permitirá compartir nuestra presencia física en la superficie planetaria. La energía reptiliana blanca es la energía del principio de los universos conscientes, es el primer desprendimiento que nace de la fuente primigenia, quien guarda dentro de sí dos el conocimiento de todo lo que se desplegará como potencial una vez haya nacido la luz en los planos conscientes del universo. Hay mucho que compartir al respecto. Ambos aspectos, el masculino y femenino primitivo, se han ido perdiendo a lo largo de los tiempos, puesto que, cuando esta parte del ADN reptil primitivo perdió su conciencia, comenzó a utilizarse de forma polarizada, es decir, se convirtió en un poder utilizado para destruir. Así se constituyó la raza verde, los Mushir, exponentes de la más extrema violencia para con el ser humano. Pero los que ustedes ven como blancos no seguimos esas reglas. Habitamos las profundidades de estas sierras desde hace muchos milenios terrestres, tiempo no comparable al medido por los humanos. Este encuentro contigo fue inducido merced a tu expuesta voluntad de llegar hasta aquí y convivir en este territorio serrano en busca de respuestas. Por nuestra parte, impulsamos el contacto con quienes como tú, habitan la superficie, en la comprensión de entablar una alianza que permita culminar exitosamente el proceso transicional del planeta en todas sus dimensiones. Nuestra energía vital corresponde a vuestra cuarta dimensión vibratoria, por lo que te solicitamos presencia en un cuerpo apropiado. Ese lapso se encuentra borrado de tu memoria consciente. Interactuamos con humanos voluntarios desde hace muchos lapsos de tiempo terrestre. Los antiguos habitantes de estas sierras, cuya piel era más oscura que la tuya, se comunicaron aceptando su elevación dimensional y aún comparten su vida tetradimensional en nuestra comunidad energética. Conocemos tus enfrentamientos con los Mushir verdes. Ellos se alejaron hace mucho de las vibraciones del amor. En tu tiempo real, constituyen un peligro al cual intentamos confrontar, pero insisten en seguir con su actitud violenta. Por lo expresado, te rogamos amplíes tu alerta y refuerzo defensivo. Es momento de culminar este mensaje ante el evidente agotamiento que produce en ti su mutación idiomática. Esperamos tu comprensión y buena voluntad para un próximo encuentro. Todo el entorno se impregnó de un tono verde con bordes blanquecinos y casi al instante me encontré al comando de Alfa en estado piloto. Mi traslado dimensional hacia la osita fue con total normalidad. Me encontré en mi cama, dispuesto a un, confieso enfáticamente, reparador sueño. Lo que han escuchado es la reconstrucción integral de este encuentro supradimensional. Me fue dictado, poco menos, en mi mente,
pude reescribirlo y por lo tanto publicarlo. Espero haber sido artífice de un mensaje claro y contundente. Tal vez nos lleve a la polémica, nos sume dudas. Pero, insisto, en mi pensar y en mi accionar, creo haber compartido un mensaje claro y contundente. Hermanas, hermanos, va mi abrazo en la luz del conocimiento.